Entonces, te voy a poner Patricia, Jamie, te voy a poner como anfitriona. Oíste, Jamie, tú sabes para qué, porque entonces tengo que devolverme. Sí, de Imagínense. acuerdo, de acuerdo. O sea, qué incómodo tú devolverte a darle la entrada a personas. Ok. Sí, está bien. Mercedes, ya puedes iniciar. Ok, vamos a darle gracias al Señor. Pongámonos en actitud de oración y pidámosle al Padre Creador que reciba nuestra acción de gracia por este día que va a concluir. Darle gracias por la escuela, por cada uno de los miembros, por nuestro profesor, para que cada día lo siga iluminando y lo siga llenando del Espíritu Santo, que sin el Espíritu Santo nada somos. El Espíritu Santo nos da la fortaleza de seguir adelante. El Espíritu Santo permite que todo lo que hagamos se haga bien. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, por nuestros familiares. Gracias por la oportunidad de un día más de poder aprender para poderlo producir y que sea todo de acuerdo a tu santa gracia. Todo esto te lo pedimos y te lo mostramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, señoras y señores, amén. Gracias, Mercedes, por tu siempre oración tan bonita que la haces. Fuera muy bonito, Mercedes. Tienes ya mucho tiempo desde chiquitita, brindándole su apoyo al Dios, al Todopoderoso, y siempre confiando en Él. Y ahora en línea también llevando la buenas nuevas, ¿verdad? Con su oración por esta villa. Señores, hoy tenemos los certificados policiales para la visa de inmigrante americana. Soy el profesor José Ramón Ramírez Sánchez, director del grupo Duca Juris y especialista en derecho migratorio de diferentes países. Entonces, iniciamos de inmediato los certificados policiales. Para la visa de inmigrante americana, el certificado de antecedentes policiales se utiliza para trámites administrativos como estudios, trabajo, solicitar visas, trabajar en el extranjero, uso de lunas polarizadas, entre otros. Los antecedentes policiales son datos personales obtenidos sin el consentimiento explícito de la persona afectada, recogidos por la policía en el marco de la prevención e indagación de delitos o infracciones administrativas. El antecedente penal es la constancia oficial de que una persona ha sido condenada con sentencia firme por un delito, debido a un agotamiento de todas las posibilidades de recursos de apelación. También porque la parte condenada no hubiese interpuesto en tiempo y forma dicho recurso contra la sentencia condenatoria, o porque la sentencia judicial en segunda o tercera instancia la confirmarán como de culpabilidad y es predicable sobre hechos que sean de infracción penal, calificado como delitos en general, donde deben incluirse también los delitos leves. Ordenamiento jurídico de los antecedentes penales. Señores, las normas jurídicas de los antecedentes penales en un determinado país, en una época concreta, está regido por la Constitución del Estado en donde se cometieron o se cometieron los delitos. Diferencia entre los antecedentes penales y los policiales. Es necesario diferenciar los antecedentes penales de los policiales, ya que los penales se generan debido a una condena en el ámbito de la justicia penal. En cambio, los antecedentes policiales son datos personales del individuo obtenidos sin el consentimiento explícito de la persona afectada, recogidos por la policía en el marco de la prevención e indagación de delitos o infracciones administrativas, por lo cual reúne información sobre una persona cuando las faltas todavía no han sido puestas disposición judicial o de la autoridad administrativa correspondiente para ser juzgados. Y aunque en principio solo deberían recoger los datos que resulten necesarios para evitar una posible infracción, la policía puede llegar a recoger datos sobre la ideología, religión, creencias, afiliación sindical, raza, salud y vida sexual de la persona investigada, que podrían catalogarse de desfavorables si se originan como resultado de una detención por una infracción penal. Cancelación de los antecedentes penales. Los antecedentes penales no pueden tener una duración vitalicia, sino que deben estar limitados en el tiempo y por tanto ser cancelados.
de oficio o a instancia de la parte interesada cuando se cumplan determinados requisitos que establece el Código Penal de cada país. Los certificados policiales se requieren para cada solicitante de visa a partir de 16 años de edad. Los residentes actuales y anteriores de los Estados Unidos no deben tener ningún certificado policial que atañe su residencia en los Estados Unidos. Cabe destacar que dichos certificados policiales se requieren solo si ha solicitado una visa de inmigrante u otra visa de no inmigrante, como la K o la B. No se necesitan si está en trámite de ajuste de estatus y 485 en Estados Unidos. Los certificados policiales deben abarcar todo el periodo de residencia de un solicitante en una zona determinada. El término certificado policial significa una certificación emitida por las autoridades policiales competentes, indicando lo que sus registros muestran acerca de cada solicitante, incluyendo todos los arrestos y los motivos de estos, y la resolución de cada caso por el cual existe un registro. Los certificados policiales de algunos países se consideran imposibles de obtener. En algunos casos, puede haber formularios de solicitud de certificados policiales específicos a presentarse con el fin de solicitar de manera adecuada y obtener el certificado policial en cuestión en función del historial de residencia del solicitante. Y tiene 16 años o más, entonces necesita un certificado policial de las autoridades policiales de esa localidad. Si el solicitante ha vivido en un lugar diferente de su país de nacionalidad durante más de 6 meses y tenía 16 años o más en ese entonces, entonces necesita un certificado policial de las autoridades policiales de esa localidad. Si el solicitante ha vivido en otro país por más de 12 meses y tenía 16 años o más en ese entonces, entonces necesita un certificado policial de las autoridades policiales de esa localidad. Si el solicitante ha sido arrestado por cualquier razón, independientemente de cuánto tiempo han vivido ahí, independientemente de su edad en aquel entonces, entonces necesita un certificado policial de las autoridades policiales de esa localidad. Entonces debe consultar la lista de reciprocidades por país para ver la disponibilidad de certificados policiales específicos de cada país. Aquí tenemos, por ejemplo, yo le voy a enseñar algo más adelante, que está el cuadro sobre el tema. Se requieren certificados policiales diferentes desde los 16 años en adelante del solicitante. Sin embargo, si la persona fue arrestada por cualquier razón, independientemente del tiempo que vivió ahí y de la edad que tenía por aquel entonces, se requiere un certificado de antecedentes penales de las autoridades policiales de esa localidad. Los certificados policiales expedidos por la oficina local de pasaporte, que se suelen considerar más fiables que los que se tienen a nivel local, indican que la persona no tiene antecedentes penales graves en el momento de la expedición del pasaporte. Todo el solicitante debe traer la carta de entrevista al Centro Nacional de Visa para poder solicitar el certificado policial de la oficina de pasaporte. Certificado policial de un país extranjero cuando se reside en Estados Unidos. Señores, si actualmente no está en su país de origen, sino en los Estados Unidos, no necesita obtener el certificado de antecedentes penales de una comisaría local ni en la Oficina General Regional de Pasaporte de su país. En ese caso, puede obtener un certificado policial en el consulado de su país en Estados Unidos. ¿Estamos claros, señores? ¿Estamos claros? ¿Dónde podemos conseguir el certificado policial? En las autoridades de su país. ¿Y quiénes serían entonces? Todas las personas mayores de 16 años. Pero si está fuera de si está en Estados Unidos, ¿dónde lo podría solicitar? En la policía. Verifica bien. Verifica no bien. Escuché bien entonces. No está mirando la pantalla. Ok. ¿Lo está mirando la pantalla? En el consulado de su país, en Estados Unidos. Exactamente. Bien. No sé por qué dije que leyera bien para que estuviera claro. Yo estoy conectada. Lo que pasa es que el micrófono se me frisa y no me deja hablar porque intentaba abrirlo para responder y no pude. Está bien. Bien. Ellos lo hacen sobre la base de una comprobación de pasaporte.
Se trata de un documento expedido por la embajada consulado donde se certifica que usted no tiene antecedentes penales. El trámite normal para expedir un certificado de antecedentes penales conlleva un control de parte por parte del consulado o embajada con las autoridades policiales locales del país donde usted residió y una vez obtenida su autorización, expiden el certificado en cuestión. Profe, dígame. Una pregunta. El certificado de no antecedentes penales, papel de buena conducta, ¿no se puede solicitar a través de Procuraduría también? Sí, pero estamos hablando cuando usted está fuera de Estados Unidos ahora mismo. ¿Eh? Que hablamos que usted puede solicitarlo en el consulado de su país. Ah, ok. Si es americano, puede solicitarlo fuera de Estados Unidos en el consulado de su país. Bueno, si está solicitando los antecedentes penales de Estados Unidos, entonces eso se hace pues, en la plataforma del FBI. ¿Entiende? Ah, ok, es que no es como cosa. Aquí, porque por ejemplo, aquí cuando se solicita el papel de buena conducta, por ejemplo, de venezolanos, se puede solicitar a través de la Procuraduría. Procuraduría. Sí, en la Procuraduría. Si tiene más de 6 meses aquí. Ah, eso sí. Bien, pero usted tiene que solicitar esos antecedentes de ellos, de Venezuela, en su consulado. Ok, bueno. En su consulado, tiene que solicitarlo. Ya. Porque es el servicio que dan los consulados en cada país. ¿Lo de entender, mi niña? Sí, profe. Ok. Entonces, seguimos. Ya que ese trámite normalmente tarda un tiempo, una alternativa es que usted se ponga directamente en contacto con los órganos policiales pertinentes de su país o que pida a sus amigos o familiares que lo hagan en su nombre y consiga un certificado de ellos que indique que usted no ha sido involucrado o no ha estado involucrado en ningún caso penal durante su estancia en el país en cuestión. Asegúrese de que el certificado incluya las fechas pertinentes. Ha vivido en tal país desde tal fecha hasta tal fecha. Para solicitar un certificado de antecedentes penales, debe rellenar el formulario de servicios varios. También debe llevar a enviar su pasaporte y una fotografía tamaño carnet pegada en el formulario para ello. Hay micrófono abierto, ¿eh? Es aconsejable solicitarlo en persona. Cuando haga la solicitud en persona, lleve también una fotocopia del pasaporte y presente esa fotocopia en el consulado. Lleve también una copia de la notificación de aprobación de su visa H1 H4, por ejemplo. La tarifa debe ser pagada mediante giro postal o cheque de caja a favor del embajador o consulado general de su país. Solo se acepta dinero en efectivo en el mostrador. No se aceptan cheques personales. Además, deberá pagar cargos adicionales si desea obtener el certificado de forma acelerada. El certificado de antecedentes penales incluye un sello de pasaporte en el mismo documento que dice que no tiene ninguna conclusión adversa contra usted que pueda afectar a su visa americana. Canadá. Señores, aquí puede encontrarse una información sobre los certificados policiales de Canadá. También se denomina certificado RCMP, ya que los certificados policiales de Canadá se obtienen de la vivienda actualmente en Canadá, pero que si han vivido en este país durante más de un año. Se busca en las páginas azules, oficinas gubernamentales, de su guía telefónica, verá el número de teléfono de la RCMP en la sección Canadá en Toronto. El número es 416-363-972. Anótelo. 416-363-972. Hay dos tipos de certificados policiales, uno basado en la comprobación del nombre y otro en las huellas dactilares. Para la inmigración en Estados Unidos solo se requieren certificados policiales basados en la aprobación del nombre. Los certificados policiales basados en las huellas dactilares son para la inmigración canadiense. Si no hay una razón válida, generalmente no lo hacen así de simple. Así que tiene que decirle que necesita hacerlo para la inmigración de Estados Unidos, por ejemplo. La comisaría de policía que emite la autorización pondrá un sello rojo en la aprobación y en la parte inferior del formulario verá una nota
los datos no pueden confirmarse como relacionados con el sujeto de la investigación sin la comparación de las huellas dactilares. No se alarme, porque las huellas dactilares no son necesarias. Sí, durante su entrevista en el consulado, el funcionario consular encuentra que su autorización policial tiene una coincidencia o un problema de comprobación de nombre, es posible que se le indique que se le tomen las huellas dactilares. En este caso, la Oficina Consular de Estados Unidos le va a proporcionar el formulario de FD-258 para que le tomen las huellas dactilares, que es el único formulario que autorizan para dicho propósito, no cualquier formulario de huellas dactilares, la RCMP, cualquiera que haya iniciado por su cuenta la obtención de huellas dactilares de la RCMP. La RCMP está perdiendo el tiempo, dado que el oficial consular tiene que ser testigo de la toma de huellas dactilares para su autenticidad. El formulario de huellas dactilares de la RCMP se utiliza para la inmigración canadiense o la tramitación penal. Vamos a ver aquí si puedo entrar. Hipervínculo, déjame ver si lo tengo aquí. Si tengo el hipervínculo aquí. No lo tengo. Vamos a buscar la RC. Entonces, buscarle a usted aquí lo que es la RCMP Canadá. Aquí encontré algo para que ustedes también lo voy a poner aquí. Voy a poner en español. Aquí me dice empresa privada en toma de huellas acreditada. Bueno, aquí tenemos las empresas privadas que pueden tomar las huellas de Canadá. Están los nombres ahí. Bien. Y le voy a dar aquí. Voy a poner un enlace. Toma de huella en Canadá. Toma de huellas en Canadá. El enlace aquí para guardárselo ahí. Bien. Real Policía Montada de Canadá. Mírenla aquí. También usted lo puede buscar en la página de Real Policía Montada de Canadá. Aquí, ¿a dónde ir para comprobar antecedentes penales? Aquí, dentro de Canadá, el servicio policial, ¿verdad? Y fuera de Canadá, aquí se queda dentro de Canadá, visita su servicio de policía local para tomar sus huellas dactilares y procesar su solicitud para una verificación de antecedentes penales, especificada una verificación del sector vulnerable. Algunos servicios policiales se pueden dirigirlo a una compañía de huellas dactilares acreditada. Es decir, que aquí esa empresa también puede tomar su huella, especial que ustedes ven que yo se la puse aquí. Déjame poner ponerle aquí empresas que toman huellas, ¿verdad? Empresas acreditadas de Canadá para la toma de huellas. Bien. Ok, entonces, fuera de Canadá, puede enviar una solicitud para una verificación de antecedentes penales certificada desde fuera de Canadá. Primero debe tomar las huellas, sus huellas dactilares, y luego debe enviar su solicitud a través de la empresa de huellas dactilares acreditada. Bien, ya ustedes le di el enlace, ¿verdad?, para que puedan acceder a una de esas empresas de huellas acreditadas. Aquí también tenemos los tipos de chequeo de Canadá.
comprobaciones de antecedentes penales basados en el nombre, verificaciones de antecedentes de antecedentes penales, comprobación de información policial, comprobación de sectores vulnerables. Bien. Entonces, también le voy a poner aquí este enlace para chequear la verificación de antecedentes penales de Canadá. Si usted, si hay un canadiense que está, si está, por ejemplo, un caso que se está nacionalizando dominicano, también pueden utilizar este proceso. Un dominicano que vivió más de un año en Canadá, también pueden hacer este proceso. Entonces, tipos de verificaciones. Este enlace lo voy a poner aquí. Estamos en Canadá ahora mismo, ¿eh? Bien. Aquí están, dije, los pasos. Ya le enseño los pasos, los tiempos de procesamiento. Aquí están los tipos de procesamiento para la solicitud. Aquí me dice que si se trata de procesamiento manual o si existe una posible coincidencia con antecedentes penales, 120 días hábiles. Si no hay coincidencia con un registro de antecedentes penales, 3 días hábiles o menos. Bien. Aquí está la tarifa de procesamiento. Aquí me dice que la tarifa de $25 no se aplicará a los sobrevivientes de escuelas residenciales y sus descendientes que busquen recuperar su nombre, ¿verdad? Indígenas. Aquí tengo la tarifa de procesamiento federal, es de $25 canadienses por cada verificación de antecedentes penales. Sin embargo, la tarifa federal no se aplica en algunos casos. Consulte la tabla a continuación. Aquí está la tabla, ¿verdad? Y eso lo voy a poner aquí, tarifa de verificación, tiempo de procesamiento, Canadá. Tarifa, verificación y tiempo de procesamiento. Estamos trabajando con Canadá ahora mismo, ¿verdad? Para solicitud de antecedentes penales. Recuerda que esto va a ser una saga que voy a estar trabajando con cursos sobre cómo solicitar antecedentes penales de todos los países. Bien, para que tengan una idea y aprendan a trabajar esto y no se pongan locos cuando tengan necesidad de este proceso. Aquí me dice que por qué. Aquí hay una razón, dice, ¿por qué obtener una verificación de antecedentes penales? Razones para obtener una verificación de antecedentes penales. Bueno, las organizaciones son responsables de determinar sus propios requisitos únicos para contratar personas. Muchas organizaciones requieren que las personas obtengan antecedentes penales o verificaciones de sectores vulnerables por diferentes razones, algunas de las cuales incluyen empleo, trabajo voluntario, adopción, migración o viajes al extranjero o cambio de nombre. Bien, entonces, también le voy a poner aquí razón para tener antecedentes penales para que lo tengan en su correo. Razones para obtener antecedentes penales de Canadá. ¿Sí? Bien. Esto estoy antecedentes. Estoy haciendo de lo general a lo específico. Luego vamos a llenar el formulario para hacerlo de manera específica por cada país. Bien. Estoy haciéndole un webinar, un tutorial en general donde puedo solicitar cada asunto. Ahí están los enlaces porque es un poco largo. Bien. Canadá. Ya tenemos a Canadá. Okay. Entonces, la toma de huella americana, ¿verdad? La toma de huella americana. Vamos a entrar a la FBI. Lo hacemos con el formulario FBI. Toma de huellas USA. Toma de huellas USA. Aquí. Vamos a entrar aquí. Ya salimos de Canadá, ¿eh? Voy a salir de aquí. Me voy entonces a la toma de huellas de Estados Unidos. Toma de huellas
FBI, USA. Vamos a entrar a la plataforma. FBI background check. A ver. Okay. Vamos a entrar al FBI para que ustedes vean. Aquí estamos en el FBI. Aquí estoy buscando background check. Wow. FBI, criminal, ok, criminal background check, eso es lo que ando buscando. Ok, entro al FBI, aquí tenemos lo que es el resumen de historial de identidad, hoja de antecedentes penales o prueba que no existe. Entonces lo puede hacer en la opción más rápida de enviar su consulito en línea. Puede ser utilizando, visitando esta página que está aquí. Debe seguir los pasos para tener el récord. Le voy a, aquí tengo la forma de pagar con la tarjeta de crédito. Le diste verificación. Vamos a hacerlo rapidito. Miren aquí, como yo tengo la identidad. ¿Cuánto cuesta la presentación, el pago? $18. Bien, vamos a leer un poco esto para que tengan una idea. Después vamos a hacer la práctica. Tiempo de procesamiento actual, solicitud en línea, alrededor de 5 o 10 días después de que reciban su tarjeta de huellas dactilares. Solicitudes por correo hasta 2 meses, permita tiempo adicional para entregar el correo. Una observación, aquí en Santo Domingo, en Santiago, perdón, hay una compañía que tramita huellas dactilares, esto de las huellas, que es una empresa... registrar en una empresa acreditada por el FBI para tomar las huellas. Así que cualquier cosa me puede indicar para yo se lo hago llegar allá a Santiago inmediato. Bien, por una tarifa, el FBI puede proporcionar a las personas un resumen del historial de identidad, a menudo denominado antecedentes penales o hojas de antecedentes penales, que enumera cierta información tomada de las presentaciones de huellas dactilares conservadas por el FBI relacionadas con arrestos. En algunos casos, empleo federal, naturalización o servicio militar. Si los envíos de huellas dactilares están relacionados con un arresto, el resumen del historial de identidad incluye el nombre de la agencia que envió las huellas dactilares, el FBI, la fecha del arresto o el caso del arresto y la disposición del arresto, si se conoce. Toda la información de arresto incluida en un resumen de historial de identidad se obtiene a partir de envíos de huellas dactilares, informe de disposición u otra información enviada por las agencias de justicia penal autorizadas. Bien, aquí, como la opción más rápida es enviar su solicitud en línea, tanto para verificaciones de resumen de historial de identidad como para el desafío de resumen de historial de identidad. Podemos visitar la página edo.cjis.gov. Aquí tenemos la página. ¿No? Vamos a poner en español. Aquí me dice cómo enviar una solicitud. Me da los pasos, ¿verdad? Vamos a abrir los pasos aquí para... El paso uno sería... Debe completar todos los campos obligatorios indicados en rojo para proceder su solicitud. Debe seleccionar su preferencia con respecto a las notificaciones de respuesta y estatus.
debe enviar su huella dactilar. Aquí tengo, miren aquí, déjame ver si puedo subir esto para que lo vean. Me dice que si envío una solicitud electrónicamente al FBI, puede visitar una oficina de correo de Estados Unidos, participante, para enviar sus huellas dactilares electrónicamente como parte de su solicitud. Puede ir a cualquiera de las 231 oficinas postales de Estados Unidos, participante en todo el país, una vez completada su solicitud. Se pueden aplicar las tarifas adicionales. Aquí tengo una lista de oficinas postales. Déjame bajarla para mandársela. Mándela aquí. Oficinas postales FBI. Oficinas postales para el envío, ¿verdad? Postales. Pongo, le puse aquí entonces un USPS. Es la oficina, la postal de correo de Estados Unidos, el oficial, ¿verdad? Entonces, aquí me dice, también puede elegir enviar su tarjeta de huellas dactilares compleja, completa, junto con una copia de su correo electrónico de confirmación a División CJIS del FBI, atención, solicitudes, resumen electrónico. Ahí está la dirección, 100 Coastal Hollow Road, Casper, WV26306. ¿Qué va a hacer el FBI? Bueno, el FBI va a procesar su solicitud, a recibir su tarjeta de huellas dactilares completa en el orden de fecha en que se recibió. Sus huellas dactilares deben colocarse en un formulario estándar de huellas dactilares que se voy a enseñar ahora. Vamos a esperar a que abra. Déjeme explicarle, vamos a hacerle una breve explicación de cómo se usa. Profe, sí. ¿Y dónde va la persona a tomarse la huella? Antes de enviársela al FBI, ¿cómo el proceso? Yo te indiqué que en Santiago hay una oficina que te la toma. ¿Y si está afuera? Bueno, hay oficina afuera. Hay oficinas que te la toman la huella. Por eso es que te puse la dirección ahí. Okay. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, miren aquí. Aquí está la firma de la persona que se está tomando la huella. Aquí se pone la residencia de la persona que se está tomando la huella. Aquí va la fecha y la firma del oficial tomando las huellas, ¿verdad? Aquí está la dirección, su empleador y su dirección la puede poner ahí. Y la razón de tomar las huellas la va a poner ahí. Eso te va a dejar en blanco. Bien. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? El SOM. Vamos a buscar esto para que ustedes vean. Un dibujo de la mano en inglés, los dedos en inglés, para que ustedes puedan entender algo que voy a hacer. Bien. Vamos a ver si están el dibujo para que se vea y entiendan qué voy a hacer ahora. Déjenme ver esta mano si se ve mejor. No se ve nada aquí. Fingerprint. Sí, lo que pasa es que yo quiero que la gente lo vea. Mercedes. Ok. Ahora sí. Déjeme bajarlo. Estamos como el curso, los cursos de inglés, Mercedes. Yes. Sí. Y así diciendo, Mercedes. Entonces, vamos aquí. Bien, aquí podemos ver entonces, miren aquí, ¿qué viene siendo ese dedo? Ahí. ¿Cuál? Pulgar. Este. El thumb, ¿verdad? Thumb. Ok. Sí. Vamos a ver entonces dónde va el thumb en la tarjeta. Miren, aquí, por ejemplo, usted va a poner right thumb, significa
la derecha. Left thumb, esa derecha significa left, izquierda. Right, derecha, left, izquierda. Es decir, que usted va, estos dedos, estos dos dedos, está mirando lo que estoy haciendo. Lo van a poner ahí así. ¿Eh? ¿Me copiaron? Sí. ¿Cómo se llama este dedo, Mercedes? Este. El thumb, pulgar. El pulgar. Entonces, en vez de ponerlo, mire de qué forma lo va a poner. Bien. El derecho arriba, el izquierdo abajo. Así. Entonces, vamos con el index. El index viene siendo este. ¿Cuál es el index? Índice. El índice. Entonces sería ¿cuál? Este, ¿verdad? Este. ¿Está mirando? ¿Está mirando que en la pantalla? Señores, dígame si están mirando o no. Sí, se ve en la pantalla. Pues no se me queden calladitos porque quiero saber que me están poniendo atención. Entonces, este va así. El right index es este. El left index es este. Entonces yo lo voy a poner así. Mira, ¿vieron? Esa es la posición. Vean, ahí. Vamos a ver el middle. El middle. ¿Qué viene siendo el middle? ¿Cuál viene siendo el middle? Mayor. Mayor. Es este entonces, ¿verdad? Este. El tercero, ¿verdad que sí? El tercero, ¿lo ven? Sí. Ah, no. El dedo problemático. Sí, sí, tiene problemas ese dedo, sí. Ese va así. Right, arriba. Left, abajo. Left, significa izquierdo. Right, derecho. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos ahora con el otro. El ring. ¿Cuál es el ring? Anular. Anular. Bien. Entonces viene siendo el cuarto dedo, ¿verdad? Este. Entonces, este es el cuarto dedo, ¿verdad que sí? Nada. Mire que vamos a hacer lo mismo. El cuarto dedo es el right, es este, el derecho. El left es este, el izquierdo. Y va así la posición. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Es de este lado así. Un poquito incómodo, pero así, de este lado. Y entonces venimos con el little. El little. ¿Cuál viene siendo el dedo? Meñique. Meñique. ¿Eh? Este que está aquí, ese dedo. Hacemos lo mismo. Este es el right, este es el left. Y lo ponemos entonces así. Bien. Yo tengo doblado, miren cómo lo tengo. Yo tengo. Ok. Entonces, ya tenemos completo esa huella de arriba. Ahora, abajo. Abajo, en esa parte de ahí, usted va a poner los cuatro dedos de la derecha, ¿eh? Así, está mirando, sí, ok, luego el pulgar, ¿verdad? Este lo ponemos ahí. ¿Está mirando? ¿Eh? Sí. ¿El pulgar qué? ¿El izquierdo o el derecho? Left. Ok. ¿Y el pulgar derecho lo ponemos dónde? Ahí. Ahí, abajo. ¿Qué? Sí. ¿Dónde está el pulsor? Entonces, la mano derecha, los cuatro dedos de la derecha sin el pulgar. ¿Se dan cuenta? Sí. Y así es que se llena la tarjeta de huella. Bien, hay una observación que muchas veces la gente no se le nota que tiene problemas con las huellas, porque usa mucho detergente. Muchas veces la mandan a sacar dos y tres veces. ¿Oyeron? Bien, ¿qué les pareció esta tarjeta de huella que es la que se usa en Estados Unidos? ¿Qué les pareció? ¿No la conocían?
No, no la conocía. No, profe, esa ahora, es la que se llama, ahora la estamos viendo. Por esa es la mi que parte yo la estoy conociendo. Esa es la que se llama la FD-258. Esa es la tarjeta de huella del FBI. Con esa tarjeta de huella es que usted, usted le toma la huella de Estados Unidos. La voy a subir aquí. A ver si la puedo subir. La voy a subir aquí. Este es un ejemplo. Ahí. Bueno, estamos conociendo cosas nuevas, ¿eh? Definitiva. Aquí le pongo la tarjeta de huella estándar, ahí está y la tarjeta de huella. Bien, me salí de aquí, ya conocieron los dedos en inglés también, otra cosa nueva que aprendieron. Debe proporcionar una tarjeta de huella de entidades actual, no se aceptarán tarjetas o copias previamente procesadas. Su nombre y fecha de nacimiento deben figurar en la tarjeta de huellas dactilares. Debe incluir impresiones rodadas de las 10 huellas dactilares, impresiones de las 10 huellas dactilares tomadas al mismo tiempo. A veces se le denomina impresiones simples o planas. Si es posible, haga que un técnico en huellas dactilares le tome las huellas dactilares. Este servicio puede estar disponible en una agencia de aplicación de ley. Nota, el FBI recomienda que no se use tinta roja o morada para las huellas dactilares. Recuerden que en Santiago está la oficina acreditada por el FBI, así que cualquier cosa, no hace contacto conmigo. La huella dactilares. ¿Cuál es el precio de eso? En Santiago son como $800. Te la dan de una vez. Bien. La huella dactilares tomadas con tinta o mediante escaneo en vivo son aceptables. Sí, tus huellas dactilares se toman a través de un dispositivo de escaneo en vivo. Se debe generar una copia impresa para que la tarjeta de huellas dactilares se pueda enviar por correo a la FBI. Para garantizar las impresiones más legibles posibles, consulte la página de grabación de huellas dactilares legibles. ¿Eh? Entonces, el nombre de en su carta de respuesta coincidirá con el nombre de que ingresó en su solicitud electrónica de DO. Si necesita los últimos 4 dígitos de su número de seguro social, su carta de respuesta, asegúrese de que los 9 dígitos completos, los últimos 4 dígitos de su número de seguro social estén en la tarjeta. Bien, un momento. Entonces, el cuarto paso es hacer el pago. ¿Verdad? Continuando aquí, hacer el pago. Se aceptará el pago con tarjeta de crédito, así como el pago a través de la cuenta de PayPal y Amazon. Será dirigido a otro sitio seguro para completar el proceso de pago. Revise y confirme su solicitud. Se enviará un correo electrónico, confirmación al correo electrónico proporcionado en la solicitud. Conserve una copia de la confirmación para su registro. Lo necesitará para comprobar el estatus de su solicitud y acceder a sus resultados. Puede utilizar el correo electrónico de confirmación original para comprobar el estatus de su solicitud y reciba su resultado. Bien, hay dos opciones para recibir su resultado. Uno es el correo electrónico con un enlace seguro y número de identificación personal. Y dos, correo de la primera clase a través de impuestos del Instituto Postal de Correo Postal de Estados Unidos. Si así lo solicita, necesitará su correo electrónico de confirmación original para acceder a sus resultados. Bien, entonces, ya, bueno, hasta aquí esta parte de huellas dactilares, toma de huellas de Estados Unidos. Con esto ya usted podrá investigar aquí pasos para la toma de huellas USA. ¿Eh? Vamos a ver, ¿alguna pregunta con esto aquí, señores? ¿Alguna pregunta para salir de esta página ya? ¿Alguna pregunta? No, ya hemos ido preguntando sobre la marcha. Cada vez que yo veo algo, pregunto. Lo que no entiendo. Vamos a seguir, déjame seguir haciendo esto. Entonces aquí, si es por correo, ¿verdad? Si es por correo postal, hay un consejo para el éxito que dice que si la solicitud es para una pareja, familia, cada persona deberá cumplimentar y firmar un formulario, incluya una dirección postal completa, proporcione su número de teléfono y dirección de correo electrónico si está disponible, no envíe un sobre con su dirección, incluye priority mail prepago,
número de cuenta de FedEx, número United Parcel Service, etcétera, cupones de franqueo extranjero y solicitudes para reenviar correspondencia al Departamento de Estado para el proceso de apostilla. Obtenga sus huellas dactilares. El consejo para esto es, sus huellas dactilares deben colocarse en un formulario estándar de huellas dactilares denominado FD-1164, pues el FBI aceptará tarjeta de huellas dactilares FD-1164 en papel blanco estándar. Debe proporcionar una tarjeta de huellas dactilares actual, no una procesada anteriormente. Su nombre, fecha de nacimiento y firma deben estar en una tarjeta de huellas dactilares. Debe incluir impresiones rodadas de las 10 huellas dactilares e impresiones de las 10 huellas dactilares tomadas al mismo tiempo, a veces denominadas impresiones simples o planas. Si es posible, haga que un técnico de huellas dactilares le tome las huellas dactilares. Este servicio después está disponible en su departamento de policía local. El FBI recomienda que no se utilice una tinta roja o morada para la toma de huellas dactilares. Aceptan huellas dactilares tomadas con tinta o mediante escaneo en vivo. Si sus huellas dactilares se toman a través de un dispositivo de escaneo en vivo, obtenga una copia impresa para que la tarjeta de huellas dactilares pueda enviarse por correo al FBI. Si las huellas dactilares no son elegibles, la tarjeta de huellas dactilares será rechazada. Esto podría causar demoras en procesamiento y también podría generar tarifas adicionales. El nombre de su carta de respuesta coincidirá con el nombre indicado en la tarjeta de huellas dactilares cuando su solicitud, pago y tarjeta de huellas dactilares se envíen por correo. Si se necesitan los últimos 4 dígitos de su número de seguro social, en su carta de respuesta, asegúrese de que los 9 dígitos completos o los últimos 4 dígitos de su número de seguro social estén en la tarjeta de huellas dactilares cuando envíe su solicitud. Para tener más información, vaya al registro de crestas en prisión. Entonces, vamos a ver, vamos a llenar el formulario. Se me estaba quedando. Vamos a darle aquí. Esto es lo que se llama revisión de verificaciones resumida del historial de identidad. Vamos a ver el formulario que se utiliza. Lo descargo. Vamos a ponerle aquí formulario. Cuando es por correo. Formulario. Formulario. Solicitud. Bien. Lo de aquí. Entro al formulario. A ver, ¿cuántas personas tenemos aquí? Tenemos 11 personas aquí. Déjame ver. Jorge, Luis Manuel, Mercedes, Patricia, Jamie. Oh, Jorge, está por ahí. Johnson, qué bueno. Sí, buenas noches, estoy aquí, esperamos. Aprendiendo a solicitar a los Estados Unidos, ¿verdad que sí? No te me pierdas, Jorge, no te salgas de aquí. Coge tu curso, tú eres de Educajuri, Jorge. ¿Qué pasa? Estoy aquí, lo que pasa es que a veces hay uno que no puede tomar, pero ya estoy integrándome de nuevo. Bien. ¡Hola! Hola, ¿cómo está, Mercedes? ¡Bien! A ver, tranquilo, joven, lo tienen rápido. Espérate. Aquí, entramos entonces. Miren aquí, miren cómo se llena este formulario. Este es el formulario de solicitud de toma de huellas. Aquí vamos a poner, por ejemplo, Pérez, Juan. Si hay un segundo nombre, sería Antonio. A veces hay un tercer nombre. De la Rosa. Muchas veces hay gente que tiene esos nombres. Juan Antonio de la Rosa. Juan Antonio de la Rosa Pérez Pérez, por ejemplo. ¿Sí o no, Mercedes? ¿Eh? Fecha de nacimiento. 11-10-1970. Lugar de nacimiento, por ejemplo, Dominican Republic. Puede ser que la persona haya nacido aquí, pero haya vivido un tiempo en Estados Unidos y tenga un historial. ¿Es residente o ciudadano? ¿Sí o no? Si no es ninguna de las dos, ponemos que no. Y si es una de las dos, ponemos que sí. Bien. Vamos a poner que es
que es residente y fue deportado, por ejemplo. Aquí, el país de ciudadanía, Dominican Republic, ciudad de residencia, Dominican Republic. Esto es el caso de que se ha deportado, ¿verdad? Si cayó preso, entonces el número de prisioneros. Los últimos 4 dígitos del seguro social que tenía anteriormente. Un ejemplo, ¿verdad? Aquí, ¿qué voy a? Aquí te me pide la raza, si es asiático, blanco, caucásico, nativo americano, desconocido. Vamos a poner que sea negro. Sexo, masculino, femenino, otro. Masculino. Entonces, aquí va a poner la dirección, ¿verdad? Juan Pérez. ¿Verdad? Atención. Atención aquí, ¿verdad? Aquí va a poner en la dirección, calle 1, número 1, Villa Consuelo, Villa Consuelo, Ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional de Estado, Distrito Nacional, Código Postal 10308, país Dominican Republic. Número de teléfono 809-809-1234567. Correo electrónico juanp@gmail.com. Bien, usted puede pagar con cheque certificado, money order o tarjeta de crédito. Vamos a poner tarjeta de crédito. La firma y la fecha de solicitud, que sería, estamos hoy a 007, ¿verdad? 21-2023. Y aquí está la dirección por correo postal que lo va a mandar ahí. Bien, vamos a guardar esto como una prueba, un modelo para que ustedes, un sample, para que ustedes lo tengan. Ok, entonces voy a poner aquí. Bien. Ok, ya tenemos el formulario, tenemos la tarjeta de huella. ¿Ahora qué toca? Bueno, pagar. El costo de una verificación de historial de identidad de hoja de antecedentes penales es de $18 por persona. No puede pagar esta por un servicio más rápido. Puede pagar tarjeta con tarjeta de crédito mediante el formulario de pago que tengo aquí. No olvide incluir la fecha de vencimiento en la tarjeta de crédito que está utilizando, un giro postal o cheque certificado por $18 americanos a nombre del Tesoro de Estados Unidos. Firme donde sea necesario. Vamos a llenar el formulario de pago. Vamos a bajarlo aquí. Bien. Aquí tengo entonces. ¿Cómo se llena? Fácil. Nombre. Juan Pérez. Juan Antonio de la Rosa Pérez Pérez. Aquí, entonces, aquí Juanita Pérez va a pagar, o puede ser el mismo. Compañía se aplica, no aplica, compañía, dirección de la tarjeta, calle 1, número 1, Villa Consuelo. Ciudad Santo Domingo, la provincia, Distrito Nacional, código postal 10308, país Dominican Republic. Credit card 1234 1234 1234
1, 2, 3, 4. Fecha de expiración 03 28. Bien. Código de seguridad 232. Monto total $18. 18. Es decir, una por 18. Y aquí va a firmar entonces el dueño de la tarjeta. Bueno, ya como tenemos un ejemplo de la tarjeta, vamos a dar a guardar y pongo sample del pago, ¿verdad? Y lo subo aquí como ejemplo. Profe, ¿qué es lo que estamos pagando ahí? La toma de huella de Estados Unidos, los antecedentes penales. Ah, ok, eso es para solicitud de antecedentes penales. Exactamente. Bien, ya llenamos lo del pago, ahora vamos con los consejos para el éxito. No paguen efectivo, cheques personales o cheques comerciales, esto retrasaría precisamente su solicitud. El pago debe ser por la cantidad exacta. Si la solicitud es para una pareja, familia, etcétera, incluye $18 por cada persona, recibirá una respuesta sellada por solicitud. Puede hacer tantas copias como necesite. Si necesita respuestas selladas adicionales enviadas por el correo, la misma dirección o direcciones diferentes, envíe solicitudes adicionales con otro pago de $18 por tantas copias selladas como necesite. Si no puede pagar la tarifa de $18, puede solicitar la exención, una exención de pago. La renuncia debe incluir un reclamo y una prueba de indigencia, como una declaración y un jurado de indigencia notariado. Usted debe revisar todo. Aquí tiene una lista de verificación, lista de cotejo, ¿verdad? Aquí está la lista de cotejo, que le dice todo lo que usted necesita aquí, un checklist. Vamos a poner el checklist para que lo tengan ahí, el checklist, ¿verdad? Un momento. El checklist está aquí. Entonces, siguiendo con el tema, nos vamos entonces, envíe por correo los materiales requeridos, el formulario de información de solicitante firmado, la tarjeta de huella dactilares y el pago de los $18. ¿A dónde lo va a enviar? Lo va a enviar aquí, a esta dirección que ustedes están mirando ahí, pero tienen la dirección también por en el formulario. Bien. Recuerden que usted puede hacer este trámite vía la agencia acreditada en Santiago, que luego le voy a dar el nombre y el teléfono para que pueda contactar. ¿Alguna pregunta aquí, señores? Ahí se paga los insumos que vamos a enviar. Y en la agencia de Santiago ya pago eso. Uno va a tomar. No tiene que pagar más nada. Pagar los $800 que te piden. Ok, nada más es para ir a tomar la huella. Exactamente. Ellos te la entregan de una vez. ¿Eh? En 2 o 3 horas. Bien, ya terminamos con Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a seguir con el tema. Bien. Bien, hay dos tipos de certificados de policiales en el sentido de Canadá. Ya hablamos eso. Dígame. ¿Y qué se cobra por eso? Bueno, esto tiene esto que ponerte de acuerdo con la agencia. ¿Entiendes? Porque hay que ver. Ya eso está a opción tuya. Te pones de acuerdo con la agencia, a ver como ellos cobran $800, ya te pones de acuerdo con ellos, a ver cuánto se le puede cobrar a la gente más por encima de esa cantidad. ¿Oíste? Ok. Bien. Ok, hay otros países, aquí tengo el detalle por de cada país. En Reino Unido se tarda menos de 4 semanas en obtener. Profe, excúseme. Yo he tenido problemas con la señal. La agencia cobra $800 por la solicitud de no antecedente penal. Sí, porque ellos son representantes del FBI y ellos ahí te transmiten de una vez los resultados. ¿Oíste? Ok. Ya, eso es cuando se va a solicitar mediante la FBI. Los antecedentes penales.
Exacto. Reino Unido se tarda menos de 4 semanas en obtener el certificado de antecedentes penales del Reino Unido. En Alemania, toma en cuenta que la página web anterior no proporciona información sobre el certificado de antecedentes penales. Hay que llamar a la embajada o consulado alemán y preguntar por los formularios e instrucciones adecuadas para que se envíen por correo al solicitante. Para ustedes pueden solicitar, por ejemplo, en Alemania, usted va a la embajada de Alemania y, manda un correo. Hay un micrófono abierto ahí, por favor, señores. Hay un micrófono abierto, verifique. Ok, vamos entonces a entrar a la embajada de Alemania para que ustedes vean dónde está ubicado el enlace. Embajada de Alemania. Alemania. Le voy a poner el enlace de Embajada de Alemania para que puedan contactarlos. Y si hay un alemán que usted está tramitando algo, mayormente la gente de Puerto Plata o la zona costera de aquí, tienen esos alemanes que viven en esos sitios y pueden solicitar también los antecedentes penales de esa persona. O si un dominicano vivió en Alemania durante un buen tiempo, también puede solicitar solicitarlo. Entonces, aquí están los datos de la Embajada de Alemania. Pueden comunicarse con ellos para cualquier tema relacionado sobre esto. Entonces, lo voy a poner aquí. Embajada de Alemania. Embajada de Alemania. Alemania. ¿Verdad? Vamos a entrar también a la Embajada de Reino Unido. Para que vean información sobre eso. También Embajada de Reino Unido. Bien. Vamos a buscarle también el enlace de la Embajada de Reino Unido para que tengan, sepan dónde está ubicada la Embajada. Reino Unido. Embajada en Santo Domingo. Ok. Esto está ubicado en la Winston Churchill. 1099, Centro Acrópolis. Aquí vamos a darle entonces el sitio web. Aquí está el sitio web de la embajada. Ahí está, le puse el sitio web de la embajada. Bien, vamos a seguir con el tema. Bien, hay que llamar a la embajada o consulado alemán y preguntar por los formularios de instrucciones adecuadas para que se enviarán por correo solicitante. El concepto de cheque no existe, al menos no se usa mucho en Alemania. Así que los pagos deben hacerse por postales internacionales en euros. Australia, bueno, en Australia tenemos la dirección Public Inquiry Service Victoria Police. Entonces, ahí está la dirección y el teléfono. Vamos a ver, vamos a entrar a Australia. Un momento. Déjame copiar esto. Y entrar a la policía de Australia. Señores, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Jorge, ¿cómo vamos? Mercedes, ¿cómo vamos? Muy bueno. ¿Cómo vamos? Dígame. Excelente. Ok, entonces aquí tenemos a la policía de Victoria en Australia. Déjenme. Aquí está un brochure de los procedimientos de la solicitud de certificado policial de Australia. Que está en inglés, se lo voy a mandar. Para que se vamos a ver si lo podemos ver desde la plataforma, si podemos leer algo para que ustedes Australia. Bien, Mercedes, qué bueno saber esto, Mercedes. Muy interesante.
Uno no sabe nunca lo que le llega, lo que le llega. A mí, a la que a Mercedes le llega muchas cosas raras, ¿eh? Son magníficas. Corredero siempre, Mercedes, ¿eh? Espérate. ¿Dónde que está él? El huidero Ñanco. Bien, ahí le mandé el brochure. Pero vamos a entrar a la página oficial de la policía. El corredero, pero resolvemos. Sí, no, tú sabes. Tanta gente haciendo bulto, Mercedes, por ahí, ¿eh? Entonces, bueno, aquí tenemos la página oficial. Miren, para completar la verificación de la Policía Nacional en línea, deberá proporcionar suficiente información y pagar el costo de la solicitud. Esto es en Australia. Lo que necesitará para aplicar es lo siguiente: datos personales como su lugar de nacimiento, documentos de identidad, su nombre deben coincidir con cada documento, direcciones de todos los lugares en los que has vivido los últimos 5 años, pago a través de una tarjeta de crédito o débito, un teléfono inteligente para control de identidad, documento de identidad que necesitarás, bueno, tendrás que proporcionar al menos 3 documentos, incluida una identificación con fotografía. Va a necesitar al menos 2 de los siguientes, acta de nacimiento australiana, pasaporte australiano, vigente o vencido hace menos de 3 años, licencia de conducir australiana vigente, pasaporte extranjero vinculado o a una visa extranjera válida, es decir, ahí estamos hablando, ¿verdad?, de lo que también los extranjeros pueden solicitar allá. IMICAR, certificado de matrimonio australiano, certificado de ciudadanía australiana y uno de los siguientes, tarjeta médica o licencia de conducir de Australia. ¿Cómo funciona? Bueno, complete la solicitud en línea, pague el costo de la aplicación y reciba su certificación de verificación de la Policía Nacional por correo electrónico. ¿Necesita huellas dactilares? Bueno, no podemos promocionar servicios de toma de huellas dactilares con esta aplicación. En su lugar, deberá solicitar los servicios de toma de huellas dactilares en un sitio web de la Policía de Victoria. Ok, entonces, aquí podemos empezar ahí, dándole ahí. Miren aquí, yo voy a hacer un resumen, ¿eh? Porque son muchas cosas, ¿eh? Completen un control de la Policía Nacional, solicite un cheque por Policía Nacional para utilizar en empleo, trabajar como voluntario, acreditación, licencia. ¿Qué sucede? Deberán confirmar algunos datos personales básicos y proporcionar una prueba de identidad. Deberá proporcionar al menos 3 documentos, incluido una identificación con fotografía. Va a necesitar al menos 2 de los siguientes: acta de nacimiento australiana, pasaporte australiano, y ya lo que dije anteriormente, ¿verdad? Los nombres de su documento deben coincidir. Si ha cambiado su nombre, deberá proporcionar certificado de matrimonio, certificado de cambio de nombre. Direcciones históricas. Le van a pedir que proporcionen todas las direcciones en las que ha vivido durante los últimos 5 años. Seguimos. Bien, antes de continuar, me inicia una sesión con una cuenta o cree servicios. Inicia sesión o crea una cuenta de servicios Victoria. Podrá guardar su solicitud y currículum desde donde lo dejaste. Todavía puede continuar como invitado, pero no podrá guardar su solicitud. Aquí podemos crear una cuenta y aquí podemos acceder. Podemos hacer como invitado. Entonces, no podrá guardar tu progreso como invitado, inicia sesión o crea una cuenta para guardar su solicitud. ¿Entiendes? Continuamos. Tu correo electrónico, esta dirección de correo electrónico es donde te enviaremos tu certificado. La pone la primera y certifica aquí abajo, la dirección. Bien, entonces, aquí me dice el tipo de chequeo. Verifica tu identidad, añada 2 documentos, revise y envíe, haga el pago y hecho. Bien, por lo menos le di por lo menos la página, porque no quiero seguir poniendo mis datos ahí, ¿verdad? En esta página oficial. ¿Alguna pregunta aquí, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? De Australia. No tenemos pregunta. Ya ustedes pueden seguir indagando, ¿eh? De su parte. Ok. Vamos entonces a seguir. Patricia, se salió Patricia. ¿Qué pasó?
¿Te fuiste, Patricia? No, profe, yo estoy aquí. Lo que pasa es que me quedé en la laptop y cerré el teléfono. Voy a salir entonces, salgo de aquí, de Australia. Señores, seguimos. ¿Seguimos con quién? Vamos a ver. Certificado policial en España. Vamos a quedarlo hasta aquí en España, en la sede electrónica, antecedentes policiales, derecho de acceso al fichero Interpol. El artículo 18.4 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental a la protección de datos personales. El presente procedimiento tiene por objeto dar a conocer el mecanismo en el ámbito del Ministerio del Interior para el ejercicio de los derechos que la legislación vigente otorga a los ciudadanos. Los derechos que se relacionan a continuación son de carácter personalísimo, independiente de la tal forma que el ejercicio de uno no es requisito para el ejercicio del otro, estando regulados en la Ley Orgánica 7/2021 de 26 de mayo de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detención, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. El ejercicio por el afectado de sus derechos estará gratuito. Aquí en República Dominicana no voy para allá ahora, eso vamos a dejarlo para después. En la segunda parte, vamos a entrar aquí a la policía de España. Déjenme buscar. Le volvemos aquí a buscar el enlace. Bien. Creo que tiene hipervínculo, así que puede entrar. Abrir hipervínculo. Oh, sí, bien. Vamos a ver por dónde me manda. Ok, me mandó aquí entonces. Aquí le voy a poner la copia del enlace. Policía de España. ¿Te acuerdas, Mercedes, que yo dije una vez que iba a hacer todo eso, que lo tenía guardado? Sí, ahí está. Sí. Vamos a hacerlo si lo hacemos todos los viernes o yo voy eligiendo el día. Entonces, aquí tengo la sede electrónica de antecedentes policiales de España, el derecho al fichero Interpol. Bien, aquí están los requisitos. Requisitos formales para ejercitar el derecho de acceso al fichero Interpol, siendo un derecho personalísimo, ya yo hablé de eso, ya yo escribí eso, ¿verdad? Aquí el trámite. Presencial, la solicitud junto con la documentación que debe acompañarla deberá ser presentada en el ámbito de la Policía Nacional, en cualquier comisaría de policía, registro de Policía Nacional, o en el archivo central de la policía, o en cualquiera de los registros que se refiera a la ley 39/2015, del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. El derecho de acceso al fichero para la gestión de antecedentes de las personas de interés policial, PERPOL, podría ser ejercitado en dos ocasiones cada 6 meses. Actuación mediante representante. Bueno, podrán ejercitarse los derechos mediante, por ejemplo, con un representante legal cuando el afectado se encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad que le posibilite el ejercicio personal de estos derechos, en cuyo caso será necesario la acreditación de tal condición. Representante voluntario, especialmente designado para el ejercicio de derecho. En este caso, deberá constar claramente acreditada la identidad del representado, la representación conferida por aquel. Bien, puede ser que la persona, por ejemplo, esté en Santo Domingo, ¿verdad? Usted lo ponga como representante legal en España. Resolución de la petición de acceso al fichero Interpol. La petición de acceso al fichero para la gestión de antecedentes de las personas de interés policial Interpol se resolverá en el plazo de 1 mes a contar desde la recepción de la solicitud. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de su visualización o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante escrito, copia, telescopia o fotocopia o por cualquier otro procedimiento que sea adecuado a la configuración o implantación material del fichero. Comunicación con el solicitante se realizará a través de la dependencia policial más próxima al domicilio que se indicó en la solicitud a efecto de notificación. Señores, online. ¿A quién no le gusta este online? ¿A quién le gusta esto online? Se nos está facilitando la cosa, ¿verdad? Sí. Me gusta, profe. Ah, bueno. Instrucciones para el formulario de acceso a los antecedentes penales policiales, de la Dirección General de la Policía.
datos del interesado. Complementar todos los datos obligatorios para identificar perfectamente al interesado. Es recomendable complementar tanto el teléfono como el correo electrónico, pues facilita que la administración se ponga en contacto con el interesado en caso de dudas sobre algún aspecto del expediente, así como recibir un aviso sobre la disponibilidad de acceso a la notificación en caso de elegir medios electrónicos como el preferente en el trámite. Solicitud. Es obligatorio adjuntar todo lo necesario para identificar correctamente al interesado. En caso de actuar mediante representante, habrá que acreditar la relación de representación, así como la afiliación del interesado, mediante copia de su documento personal, DNI, NIET o pasaporte. Notificaciones. Elegir el medio de notificación para el expediente o bien mediante comparecencia electrónica con certificado electrónico. O notificación en papel para lo que habrá que complementar debidamente todos los datos del domicilio completo. Protección de datos. Para cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos, es obligatorio declarar que se ha leído y aceptado la política de protección de datos haciendo clic en la casilla. Dicha información se puede consultar siguiendo el enlace a disponibilidad. Enlace disponible en el apartado. La documentación. Bien. Aquí tengo la documentación. Aquí tengo los modelos de formulario. Aquí tengo información básica de protección de datos. Y para acceder, ¿verdad? Online, le doy aquí. Vamos a esperar que suba. Ok, parece que no puede entrar desde aquí. Hay que ver. Hay que ver por qué. Déjeme darle enlace, porque acá usted puede entrar usted por su vía. Yo por esta vía no puede entrar. A ver. Entonces, solicitud online. Online certificado policial España. Puse ahí para que ustedes traten de acceder. No me deje entrar. Bueno, amén. Entonces, aquí tengo el formulario del solicitante. Solicitud de acceso a los antecedentes policiales de la Dirección General de la Policía, que figuran en el fichero del PERPOL, artículo 22 de la Ley Orgánica 7, diagonal 2021, del 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Primer apellido del solicitante sería Pérez Juan, fecha de nacimiento 10/11/1970. Nombre del padre, Juancito Pérez. Nombre de la madre, Juanita Pérez. Lugar de nacimiento, Santo Domingo. Con el Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Con el teléfono, el tipo de documento, un DNI, un TIE o un pasaporte. El número de documento identificativo, ¿verdad? RD 1, 3, 4, 5, 6, 7.
Bien, si desea prestar consentimiento para verificar los datos de identidad, ¿verdad? Entonces, marque esta casilla. Ok. Los medios de notificación o comunicación, si desea la notificación mediante comparecencia electrónica, la correspondencia a sede electrónica, rellene la siguiente casilla, no válido para pasaporte, únicamente DNI o FIE, o sea que no puedo llenarlo. Opcional, si desea que le comuniquen cuando esté disponible su notificación en sede electrónica, indique su correo electrónico, ¿verdad? Si por el contrario, desea la notificación en papel, rellene los siguientes campos. Va a poner aquí tipo de vía, calle, nombre de la vía, María Pérez, número 1, cuadra 1, piso 2, puerta 2A. Código postal, pone ahí el código postal, municipio, Madrid, ¿verdad? Lugar y fecha y firma. Le da a imprimir, ¿verdad? Y listo. Bueno, guardar esto, guardar como PDF. Está fácil la solicitud, señores. Está fácil. Chévere. Esa es la instancia, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo la ve, Mercedes? Oh, fabulosa. Ella está buscando, ¿dónde buscar? Buscando ya, buscando ahí la mente, ¿no? ¿A quién que le va? Ajá. ¿Eh? Ok, aquí está entonces información sobre los datos. Voy a poner solo aquí. Lo voy a subir entonces a aquí entonces. Formulario. Y policía de España. Entonces, parte 1. Solicitud, certificados policiales y de antecedentes penales para la inmigración americana. Sí, porque por ejemplo, usted se le puede presentar todo eso en una solicitud, ¿verdad, Mercedes? ¿Eh? Ok, bien. Está fabuloso. Bien, entonces, vamos a ver, ¿qué le pareció el tema de hoy? Voy a empezar, yo sé que tomaron nota, voy a empezar con Elías Cuevas. Elías Cuevas. Elías está en el trabajo, parece. Jorge Luis. ¿Qué te pareció el tema de hoy, Jorge? Si me puedes hacer un resumen de lo que has visto y qué te llegó a la cabeza hoy. Bueno, José Ramón, yo vi que tú empezaste con el... Cuando yo empecé, tú estabas con el de Canadá. El de Canadá no lo escuché mucho, el de Canadá te lo voy a hacer completo, porque tengo que bajar un formulario para hacértelo bien bonito. Sí, lo que te digo es que cuando empecé ya estaba por ahí por Canadá, no sé si había hablado otro más, pero en Estados Unidos me gustó mucho porque hay una que tú lo puedes solicitar tu huella hasta aquí si la persona ha sido deportada. Yo sé que ese te gustó, yo sé, por el tema que es tuyo, ¿verdad? El cliente tuyo. Sigue. Sí, también... El de allá, de Estados Unidos, también se puede tomar allá, si la persona está allá, obviamente. Entonces, ese cuesta, los servicios son, uno cuesta $800 aquí y el otro $18 allá. El otro tú puedes mandarlo si tú no consigues la toma de la tarjeta de huella. Después yo le voy a decir a ustedes cómo conseguir esas tintas. Le traigo esa información. Seguimos. Okay.
No, y después pasaste por los diferentes países, por España, Alemania, el Reino Unido y Australia. Sentido general me gustó mucho. Bien, yo sé que a ti te gusta mucho ese tema de las certificaciones, los trámites como abogado, ¿verdad? Bien. Es muy bonito eso. Ok, me voy con entonces con Luis Manuel Johnson. 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 Johnson está o no está. Mercedes de la Cruz. Señora Mercedes, dígame, ¿qué tal el tema de hoy? Esto No, yo lo estaba vamos a convertir en esperando. una saga, Mercedes, ¿oíste? En una saga. Yo estaba esperando eso por hora. Acuérdate que eso era uno de los temas a tratar y veo el proceso del pago con la tarjeta. Lo que yo te preguntaba, ¿cuál es el formulario del pago de la tarjeta? El mismo que usamos para pagar los servicios de los otros de esa gente o ese formulario va destinado nada más para eso, por el expirante. Dime, ¿cómo fue? Que si el formulario para pagar los $18 de la solicitud es destinado solo por el FBI o es el mismo formulario que usamos para los pagos de tarjeta con tarjeta de crédito. Con tarjeta de, no, ese lo usa el FBI para pagar con tarjeta de crédito. Ah, bueno, porque usamos a veces el otro formulario para pagar los otros servicios de tarjeta. Esa era mi duda porque No, entré un poco. ese es del FBI. Ok, excelente. Eso está formidable. Bien. Vamos a ver qué más. Me gustaría aquí entonces con Patricia Rodríguez, ¿qué viste Patricia hoy? De nuevo, ¿qué aprendiste? Bueno, profe, por lo menos los diferentes formularios y o sea, que cada país para solicitar los antecedentes penales tiene su método. Me gusta mucho el de los Estados Unidos con las huellas dactilares. Y me gustó también el de Alemania, que es muy sencillo y muy práctico. Bien, Jamie Sarina Victoriano. Jamie Sarina. Sí, profe, vi que usted hizo un recorrido por los diferentes países. Como se va a convertir en una saga, espero que veamos algunos con más detenimiento. Pero no hay desperdicios ahí, todo me pareció muy provechoso. ¿Cuál fue que se te quedó en la cabeza? Bueno, el de Australia y el de Canadá, que como que no lo completó. No, lo que pasa es que yo no puedo meter mis datos ahí. Esa gente, sí, porque se me queda eso ahí, tú sabes, como son agencias oficiales, pues no están bromando mucho. Y busca la No, uno va forma a de... tener que hacer un sondeo con datos, con pseudodatos. Exactamente. No, lo que pasa es que hay una gráfica que le voy a traer para pues explicárselo mejor con esa gráfica. Bien, vamos a ver entonces, señores, mañana a 3:30 tenemos el tema de la visa de turismo mixta. También tenemos un curso con el magistrado a las 8:30 de la noche mañana. Espero que participen. Tenemos el domingo a las 2 de la tarde el curso del básico americano, los 14 módulos. A las 3:30 tenemos la residencia española en el mixto de España, Canadá y Estados Unidos. Y tenemos el TPS para el domingo a las 7:30. A ver si se inscriben los 5 personas por lo menos para poder abrir ese curso. Así que, señores, muchas gracias. Dios me les bendiga y nos vemos mañana. Pasen buenas. Bye. Gracias, profe. Feliz.